¿Cómo están, queridos amigos televidentes? Una vez más con ustedes, el programa El Chef Sin Fronteras. En esta oportunidad, con una receta que de alguna manera es representativa para el departamento de Cochabamba, ¿no? Sobre todo el Valle Bajo. Estamos hablando del pampaco. Acá tengo unos ingredientes que en el proceso de la elaboración estaremos hablando las variantes de lo que se puede utilizar como ingredientes para esta receta. Claro, cuando decimos pampaco, hay una connotación sociocultural también, ¿no? Que es interesante y de eso se trata este programa. Vamos a ir conociendo el origen del pampaco, vamos a ir hablando el procedimiento y también los ingredientes. Pero no solo eso, más adelante tenemos invitados especiales que vamos a estar fusionando con el arte de la música y también con lo de la cocina, ¿no? Y vamos a ir hablando también de nuevas tendencias y mucho más. Pero vamos a ir mencionando el requisito principal para hacer un pampaco. Originalmente debería ser bajo tierra, pero la propuesta de hoy es para aquellas personas, las familias que no cuentan con estos instrumentos. Como no tenemos, mínimamente tienen un horno. Si no tienen un horno como esta, la que tenemos acá en este momento, es un hornito de barro, de ladrillo más bien, ¿no? Que la estamos calentando en este momento a leña, ¿no? Mientras va calentando, vamos a ir preparando. Entonces, no se preocupen, pueden ustedes utilizar también un horno común y corriente que funciona a gas, ¿no? Tratando de seguir estos procedimientos. Esta es una forma de hacer un pampaco. Es muy simple, sencillo, pero sí debemos necesitar un poco de paciencia porque es prolongado la preparación, la cocción y todo. Entonces, bien, rápidamente vamos a ir mencionando los ingredientes. En esta oportunidad solamente utilizaremos dos tipos de carne. Las otras carnes dependerán mucho de ustedes. Pueden ustedes variar con carne de res y la mayoría también combina con carne de pato, ¿no? Y en otros lugares también utilizan llama. Por ejemplo, toda la parte altiplánica usan llama o cordero. Pero vean ustedes, yo tengo acá unos cortes de chuletas de cerdo que ya están ya proporcionadas, cortadas. Al momento de comprar, es mejor pedirles que nos corten el tamaño ideal que quisiéramos, ¿no es cierto? Entonces, tenemos ahí las chuletas, ¿no? De la parte ancha, dividida en dos, gruesas, más o menos de 2 centímetros de grosor, que es lo ideal. Porque de lo contrario, en el proceso de cocción se sobrecoce y además se va secando la carne, ¿no? Y por otro lado, tenemos acá unos trozos de carne de pollo. En esta oportunidad, simplemente tenemos la pierna y entrepierna, ¿sí? Entonces, el muslo y la pierna, si vale el término. Entonces, ya están cortadas, limpias, directamente para utilizarlas. Entonces, estas dos carnes y luego vamos a utilizar también para la preparación de la carne, nos vamos a concentrar primero en la carne. Utilizaremos ajo, que es muy importante, ya un poco de cebolla, limón para darle sabor. Tengo acá una guacataya, ¿sí? Una zanahoria para esta cantidad. Mira, yo tengo acá aproximadamente 4 kilos de carne de cerdo y tengo 5 de pollo. Entonces, con una zanahoria es suficiente, ¿ya? Y también algo que es muy importante es el ají rojo, ¿no? Pero en esta oportunidad yo tengo un ají que me traje de Padilla, justamente del departamento de Chuquisaca, porque ahí es donde tenemos el mejor ají de Bolivia, ¿no? Entonces, y por cierto, un vino áspero. En esta oportunidad, ¿no? Estamos utilizando un vino también bastante boliviano. Nos hemos traído desde el sur, del Valle de la Concepción, de la casa de Doña Evita. Saludos, señora Victoria, y a toda la familia. Vinos Doña Evita. Y bueno, tenemos acá un tinto y un rosado, pero eso va a servir más para acompañar al finalizar nuestro pampaco. Como condimentos, vamos a utilizar también, por supuesto que sí, sal, orégano, pimienta y comino. También utilizaremos un poco de vinagre y un poco de aceite. Básicamente esos son todos los ingredientes para la carne. Pero antes de empezar, vamos a invitar a nuestro personaje del arte de la música y estamos hablando de Ariel Villazón, que es uno de los mejores integrantes del folclore y se trata del grupo de Proyección.
Querido Ariel, ¿cómo estás? Gracias por venir. Pasa, por favor, por aquí, hermano. ¿Qué tal, mi estimado Emilio? Tanto tiempo. Un gustazo saludarte. Igualmente, pues igualmente. Siempre bienvenido aquí en nuestro espacio de la cocina. Que la cocina, tú sabes, que es tan noble, siempre reúne amigos, familiares, amistades que por alguna razón se han dispersado. Pero la comida creo que siempre es un espacio de reconciliación, de negociación también. Claro que sí. Es interesante, ¿no? ¿Cómo has estado, querido? Muy bien, con las actividades musicales del grupo, mucho viaje, un 2022 excelente. Y siempre también en los viajes, sobre todo en el exterior, degustando también de la comida internacional, la comida peruana, chilena. Estuvimos en Italia el año pasado. Ya, en España, entonces, en todo lado, probando nuevos platos. Y también, cuando se puede, y los compañeros a veces cocinan, mostrando la comida boliviana en el exterior. Sí, claro. Bueno, acá tenemos a Ariel, que es bastante conocedor de la cocina. Porque justamente, ¿no?, el hecho de poder viajar a diferentes lugares del país y del mundo, pues uno, o sea, siempre comemos todos los días, ¿no? Entonces uno va comiendo los platos emblemáticos del lugar que visita, entonces ahí se me va quedando, ¿no? Entonces, querido Ariel, mira, yo tengo aquí unos ingredientes que nos va a permitir cocinar un pampaco. No es tan original como decíamos a un principio, porque el pampaco original se debería hacer bajo tierra, como claro, lo es en Cochabamba, sobre todo en el Valle Bajo, pero para aquella gente que se antoja, quiere invitar, esta es una alternativa, ¿no? Pueden replicar esta receta agregándole algún ingrediente que les encanta, alguna hierbita más, o pueden suprimir o aumentar más carnes. Eso ya depende mucho de cada uno, pero comprender un poquito el procedimiento es lo importante, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos aquí un hornito, ya está calentando. Vamos a aumentar un poquito más de leña hasta terminar de condimentar. Ya lo vamos a tener ya casi listo. Listo. Bien, entonces, amigos oyentes, listos para cocinar. Primero, antes, unos mandiles para evitar. En la cocina siempre debemos usar los mandiles. Esto, querido, para ti. Ah, gracias. A ver, póntelo. Muy amable, gracias. Es solamente engancharlo. Un poquito. Claro, las recomendaciones, más que nada, es para cuidar también la ropa, ¿no? Porque en el proceso de la transformación de alimentos, siempre salpica, un poquito gordo, ¿verdad? Que no se rompa fácil. Ahí. Tiene para asegurar. Ahora está listo. Súper. Bien, entonces, mira, querido Ariel, yo uso una licuadora, ¿no? Le vamos a ir poniendo los ajos. Yo, mientras voy pelando la zanahoria, tú échamelo todos los ajos. Sí, todos los ajos. Y también vamos a exprimirle un poco de limón. Los dos limones. Limoncito. Sí. Después también le vamos a poner los condimentos. Sí, directo. Y yo voy pelando las zanahorias. Entonces, ¿han estado por Potosí? Claro, sí, Potosí, sí, claro. Tierra de la Villa Imperial. Sí, la Villa Imperial. Entonces, a ver, coméntanos un poquito, Ariel, a ver, el tema de... Entendemos que tú, además de hacer música, has estado haciendo investigación sobre danzas, sobre la música. Exacto. Y las compartes estos conocimientos a través de un canal que lo tienes, ¿no? Que la gente conozca cuál es el canal, ¿no? En esta primera etapa, si podemos escuchar de una de las danzas, porque más adelante estaremos conociendo. Y es importante conocer, ¿no? Son nuestras músicas, nuestra danza, y conocer para defenderlo, para poder hablar con propiedad, ¿no? El origen, la vestimenta, cuándo se baila, y todos esos detalles. Sí, no sé de cuál danza te gustaría hablar. Mira, yo he hecho trabajos sobre la diablada, ¿ya?, los caporales, básicamente, también de manera más corta, más, digamos, detallada. No he hecho todos los videos, por ejemplo, he hecho un video sobre el salai, sobre los tincus, ¿no? Pero quizá la danza más representativa de Bolivia, hoy por hoy, es el caporal, o los caporales, precisamente, ¿no? Que es una danza creada en Bolivia, en realidad. Y les gusta mucho a la gente también, ¿no? A la gente a la gente del exterior les encanta, ¿no? Cuando escuchan, sí, claro, esto es boliviano, sí, directamente, ¿no? Entonces, sí, mira, en realidad lo que sucede es esto, ¿no? La desinformación de mucha gente, y también un poco, a veces, hay que decirlo, sé que nos están viendo en el Perú, en Chile, también son estrategias por el turismo, que a veces mueven a mucha gente, a veces se dejan comprar algunos estudiosos para
para distorsionar la historia, digamos, del origen de estas danzas, en este caso de los caporales, ¿no? Porque los caporales en sí es una danza que es derivada de una danza antigua que se llamaba la danza de los negritos o tundiquis. Ya. Que es una danza en realidad que sale o aparece más o menos en el siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no? Que en realidad tiene un origen colonial, pero que en cierto modo esa danza se va gestando directamente en la ciudad de La Paz. Ni siquiera podemos hablar de toda Bolivia, aunque hay muchas danzas de llamadas de negritos, imitando a los negritos, existen en diferentes partes de Bolivia, pero también en el exterior. Entonces a veces suelen mezclar esta idea equivocada de que como existen danzas de negros, por decir, en Huánuco, en otros lados, entonces también es la misma danza, y eso no es, eso hay que aclarar que no. Y de hecho los caporales en sí son una transformación, pero muy radical, de esa danza muy simple que había de negritos, hecha en los años 69-70, por personas específicas, una familia básicamente paseña del barrio Chijini que se llama la familia Estrada Pacheco. O sea, ellos van transformando una danza existente y poniendo elementos y sobre todo los pasos que empiezan a ser mucho más acrobáticos, más nuevos, más, digamos, inventados por ellos. Claro. En base a una música, si quieres, antigua, que dicho sea de paso, para la gente que un poco le interesa esto, no viene como solemos pensar de los yungas o de los negritos, sino son villancicos navideños. Ya, ¿no? Que ya, con ya. El tiempo adquieren una especie de nueva modalidad. Hay razones que después, si quieres, te explico por qué. Pero para el año 69-70, esta familia que bailaba la danza de negritos, esta familia Estrada Pacheco de La Paz, decide hacerle algunos cambios precisamente para tener más fuerza en las fiestas populares, como son, digamos, el Carnaval de Oruro o el Gran Poder, ¿no es cierto? Para librarse de agarrar bombitos, ¿no? Pues porque tú sabes que claro. el antiguo tundiqui se tocaba, se vestían de blanco generalmente, se pintaban la cara con betún y tocaban los bombines, todos. Entonces tenían solo la fuerza del canto o de lo que están tocando. En cambio ellos decidieron meter una banda atrás que acompañe, que tenga la misma fuerza que otras danzas como la morenada o la diablada, ¿no es cierto? Que puede retumbar en toda la calle. Así que dejaron los bombines y se pusieron el personaje que había, que era un caporal. Entonces los Estrada Pacheco cambiaron de muchos negritos y un caporal a todos caporales y bailamos claro. todos juntos y ahí tenemos más fuerza, podemos tener la libertad de movernos como queramos. Y esa es una danza, como te dije, creada a fines de los 60, principios de los 70. Qué interesante. Yo honestamente, la verdad, no conocía algo, pero no esos detalles, ¿no? Entonces, por ejemplo, como que entonces es una fusión del chuntunqui, de la Navidad. Del tundiqui. Del tundiqui. Sí, entonces, por eso es un poco también el salto, el parecido, ¿no? Claro que sí. Los pasos. Bueno, ahí estamos escuchando esos detalles. Mientras yo, como ustedes han podido apreciar, lo que le he ido echando es todos los condimentos, además nuestra hierbita, ¿no? Otros le ponen pimentón, le pueden poner también... algo de cilantro, ¿no? Por ejemplo, en Perú usan bastante el cilantro, ¿no? Sí, eso también quería comentarte. Estábamos sí. hablando antes de cámaras, sí. porque hay mucha gente del Perú que ha dicho una comida boliviana que se llama pampacu, que se hace debajo de la tierra, y van a decir, aquí también tenemos una, que, claro. Que es la pachamanca en el Perú, ¿no? Entonces, tal vez podrías a la gente aclararle un poco la diferencia entre pachamanca, pampacu y también la huatía que hay en La Paz, ¿no? Sí, de hecho, bueno, nosotros también hacemos un trabajo de investigación, ¿no? De las cocinas patrimoniales. Entre ellas, ¿no? El pampacu ya es un derivado de la huatía, ¿no? Porque como verán ustedes, el pampacu ya se utiliza instrumentos como el metal, ¿no? En cambio, la huatía no. La huatía es un método de cocción 100% natural. Se utiliza combustible natural como la yareta, la tola en el altiplano, porque es una receta de los Andes, ¿no? Y no estoy diciendo específicamente de Bolivia, porque de hecho compartimos los Andes, tú sabes, que es parte de Ecuador, Argentina, Chile, Perú. Entonces, esta técnica ha sido utilizada por ellos también. Pero básicamente es culas o tezones, tiesa, armadas el hornito y se ponen los ingredientes, ocas, habas, papas sobre todo, ¿no? Y hay un contacto con la tiesa, ¿no? Entonces, la tiesa tiene también sales y minerales. En el proceso de cocción aportan a los productos, hacen que la cocción del producto sea un método de cocción en concentración, es decir, que se concentra el producto, los nutrientes, los sabores de una haba, por ejemplo, o de una papa
en sí mismo. En cambio, es totalmente diferente cocinarlas en agua, por ejemplo. Si cocinamos unas papas en agua, ¿no es cierto? En el proceso de cocción, esta papa va soltando sus nutrientes y sus sabores. Por eso es que si comparamos un papahuayco en agua y al horno o a tía, siempre es más sabrosa la del horno, ¿no? Porque se concentra. Claro. Y eso pasa absolutamente en todos los ingredientes. Lo mismo, ¿no? Un pollo hervido, que un pollo frito o un pollo al horno, su sabor siempre va a ser mejor la del horno, ¿no? Entonces, método de cocción en concentración. Entonces, eso ya sabían y conocían y manejaban muy bien nuestros antepasados, ¿no? Entonces, y eran muy, muy metódicos en las elaboraciones de muchas recetas. Entonces, la huatía es una técnica de los Andes, de diferentes culturas. En Bolivia, los primeros en utilizar esa técnica, de hecho, también han sido la cultura quechua, los lipilipis del sur de Bolivia. Entonces, y claro, esa técnica con los migrantes llega y van estilizando con el tiempo, ¿no? Entonces, desde ahí aparecen los valles, precisamente en los valles de Cochabamba, que es el Pampaco, ¿no? Ya es un derivado de la huatía. Entonces ya se utiliza la bandeja, se utilizan otros ingredientes, las carnes ya van cocinadas, pero la diferencia es que no hay un contacto con la tierra, ¿no? Como en otros lugares, ¿no? En La Paz, por ejemplo, ¿no? La huatía que llaman por ahí, ¿no? O por el lado de Chayapata, Oruro, Potosí también, las carnes las cocinan en contacto con la tierra. Chocan, sí. Claro. Y ese es el sabor que decías, Ato. O sea, es un proceso de cocción en concentración. Son más agradables para el gusto, para el sentido del gusto, pero también tienen más nutrientes, ¿no? Entonces, a diferencia del pampaco, ¿qué vamos a hacer? Vamos a licuar esto, vamos a mezclar con vino y también le vamos a poner a una bandeja. Esa bandeja se va a irse al horno, ¿no? Sin duda alguna. Y el pampaco es más sequito, más hecho, más aguanosito, ¿no? Más jugoso, se puede decir, ¿no? Sí, claro. En relación a la huatía. Súper, claro que sí, porque las carnes tienen un buen porcentaje de agua. Y en el proceso de cocción van soltando esos líquidos, ¿no? Y además nosotros le vamos a poner también, como verán, hemos puesto ajos, sí, pues, zanahoria, hemos puesto cebolla, le vamos a poner bastante vino. Entonces, todo esto va a hacerse como un caldo. Entonces, es también agradable, bastante agradable. Entonces, le vamos a echar un buen tanto de vino y también otro porcentaje de agua, ¿no? Otros le echan cerveza, ¿no? Entonces, ¿probaste la última de Potosí, la 4000? No he probado todavía. No, hay que probarla, yo igual, ¿no? Pero porque por los comentarios de conocedores, bueno, le están poniendo un puntaje bastante significativo dentro de lo que es las propuestas, ¿no? De las empresas de cerveceras. Amigos clientes, nosotros nos vamos a la licuadora, ¿no? A licuarlo esto, ¿no? Y nos vamos a nuestro primer corte comercial porque el retorno ya estamos con la mezcla de la carne y la cocción. Continuando, después de haberlo licuado, ¿no es cierto? Nuestros ingredientes para la carne, es importante tener la pampaquera. En esta oportunidad tenemos esta bandeja, ¿no? Bastante honda y también tiene su tapa, porque la idea es que se concentre los sabores, los olores en la carne. Entonces, ¿qué yo haría? Adelante, échale las carnes. Sí, vamos a poner la carne de pollo, vamos a echar el ají. Entonces, previamente hemos rectificado el sabor, ¿no? De que esté bien la sal. Entonces, aquí vamos a mezclar. Que se unte todo. En este otro bol vamos a mezclar el chancho. Echamos encima. Cuando ustedes viajan, ¿cuál es la música que más pide la gente, los residentes o los extranjeros? ¿Qué es la gente que más les pide? Son muchas canciones, ¿no? La que siempre van a pedirnos es Tobandó, ¿no? Una canción huancaína del Perú que decimos famosa nosotros a nivel internacional. ¿Ya? De Yuri Ortuño, Secreto Amor, por supuesto. También Paloma del Alma Mía, de doña Ana Cristina Céspedes. Y también una gran cantidad de canciones como No Vuelvo a Amar, El Primer Éxito, Ámame. Y también las nuevas, ¿no? Que tú conoces, el famoso Richie, El Rayolero, Cuñado, claro, Bandido. Clásico, ¿no? Sí, claro, muchos temas que la gente pide. Bueno, siempre el concierto tenemos que alistar una cantidad de temas antiguos porque queremos proponer los nuevos y a veces no se puede del todo porque te piden siempre las clásicas, ¿no? Thank you.
Por una parte tenemos acá nosotros ya nuestra preparación directamente para el adobo. Entonces esto lo guardamos, ¿no? Como decía, mejor si es día antes. Y vamos a colocar la carne de chancho en otra bandeja. Esto ya lo vaciamos acá así. Y le echamos un poquito de vino acá. Básicamente es esto. Algunas personas encima deciden poner también algunos vegetales como zanahorias, cebollas, pimentones, y ya tienen ahí también unas verduras, ¿no? Entonces, muy bien. Pero básicamente es eso. Bien, esto igual lo ponemos de la misma manera. Ahora sí, al adobo, y nos vamos cantando y disfrutando de esta buena música. ¿Qué música nos recomiendas, querido Ariel? Bueno, es una canción de proyección que también ha gustado mucho, sobre todo en Oruro. Se llama El Amante Aquel, un tema mío que hice hace muchos años y que sacamos hace, creo si no me equivoco, el 2007, algo así, lanzamos este disco, ese tema, que tiene un video interesante. Yo escogí este para ustedes precisamente porque el video tiene una trama muy bonita, así que les invitamos a ver El Amante Aquel. Escuchémoslo. Amante a quien aferras tu cuerpo sin saber por qué, y no pude dar ni corresponder tus bellas caricias, pasión de mujer. Y de tanto andar aún no quieres ser, que ser el esposo a quien juraste amar, y no buscas más que solo el placer, cuestión de caprichos, pasión de mujer. Me he empezado a enamorar, no le puedo confesar, ella me tiene cautivo, yo no espero nada más. Me he empezado a enamorar de sus ojos, su mirar. Yo sé que en este imposible no hay caminos para andar. Me he empezado a enamorar y no le puedo confesar. ¿Qué les pareció la canción? Realmente espectacular. Pero conozcamos un poquito la descripción de la misma, a ver qué te llevó, en qué te inspiraste, qué mensaje que quisiste dar con la canción. Bueno, no siempre son vivencias personales, a veces vienen de la cabeza, la imaginación, siempre la creatividad por detrás, ¿no? Entonces, claro. Una canción donde yo me imaginaba a alguien, una mujer joven que se enamora de alguien mayor, ¿no es cierto? Y bueno, se casa, pero a veces ahí aparece, como en el video ustedes vieron, el hijo, ¿no? O sea, sí. como estaba esta mujer con una persona mayor, entonces obviamente hay una relación, y hay una relación que aparece nueva entre el hijo del señor con la esposa, ¿no? Entonces es un tema que a veces es complicado contarlo, y más que todo en el video hemos reflejado eso que bueno, salió bastante interesante. No sé si muchos captaron, porque había que un poquito ver en clave el video, ¿no? Así es, así es. Amigos oyentes, haciendo una recapitulación de nuestra preparación, mira, querido Arielito, y esto ya está refrigerada desde antes, ¿no? Poquito antes de llevar al horno, lo que nos va a quedar es agregarle el vino, ¿no? Entonces, un poco más de vino encima y listo. Ahora sí,
El horno está listo y lo vamos a llevar a cocer. Pero antes nos toca la parte difícil, que va a ser limpiar la base. Tenemos una base de una brasa viva y de hecho está bastante caliente ya el horno. Lo más recomendable es hacerlo con algo metálico. Si es algo de madera, es muy violento porque si no termina quemándose la pala. Entonces, lo que vamos a hacer es justamente llevar a un costado todo lo que es la brasa. Listo. Ahora sí, querido Ariel, pásame con la primera bandeja. Aquí está. A ver. Listo. ¿Cómo lo hacemos? La primera bandeja se va hasta el fondo. ¿Vamos con la segunda? La segunda. El otro. ¿Y como cuánto tiempo hay que esperar hasta que esto esté listo, ¿no? Mira, la verdad, esto va a estar... Como es el corte del chancho, es la parte de la chuleta, no tarda mucho en cocer. El pollo también, en 45 minutos, una hora máximo, ya tenemos listo. Pero mientras tanto, vamos a alistar las guarniciones, que van a ser plátanos de freír. También vamos a tener un poco de papas, papas nativas, y también las vamos a cocer al horno. Antes nos vamos a un segundo corte, porque al retorno estaremos con otro de los integrantes de este grupo tan reconocido a nivel mundial y tan apreciado a nivel nacional. Al retorno estaremos con él, con Carlitos, hablando y con las guarniciones. Estamos de retorno y precisamente acá ya lo tenemos aquí, a nuestro querido amigo Carlos, otro de los integrantes de Proyección, y con él estaremos compartiendo también algunas anécdotas. Además, nos vas a tú invitar a qué música quieres compartir con mucha gente que todavía no lo ha escuchado. Creo que tienen un nuevo material como grupo y también un poquito hacer una pequeña descripción de la misma. Mientras yo voy preparando una de las guarniciones, vean lo que tenemos acá, son unas papas nativas, ¿no? ¿Qué tal tú? ¿Qué, te gustan las papas? ¿Eres papero o no eres papero? Antes que todo, un abrazo, queridos hermanos. Juan Carlos Rodríguez del Grupo Proyección, un gusto, que tenga un excelente año. Te decía, mi gusto particular por este color de papas. ¿Por qué? Porque son arenositas, son espectaculares con quesillo y su llajo. Sí, para una zahraora con claro, su quesillito y con choclo, ¿no? Claro, por supuesto. Vamos a tener una zahraora enseguida mientras esto va cociendo. Entonces, vean, amigos televidentes, ¿qué es lo que hacemos? Le echamos un poco de aceite, ¿no? Y también un poco de sal. Y directamente a la lata y al horno, ¿no? Entonces, eso nos va a facilitar de que salgan brillosas las papitas. Ahí, perfecto. Mira. Yo hago esto, es más mezcle, práctico. Claro, para que se mezcle bien, no estar metiendo la mano y estar cubriendo todo, ¿verdad? Buena técnica. Sí, es cuestión de estar todos los días, cocinar y vean nomás. Yo alguna vez he hecho eso, pero con el huevo y la sartén. Y muchas veces se me ha caído. ¿Cuál era el resultado? Sí. Seguro que sí. Ahora llevamos al horno e inmediatamente vamos a empezar con los plátanos. Entonces, listo. Échese una manito, por favor, querido Carlitos. Luego vamos a conversar. Listo. Mientras voy preparando los plátanos de freír, que también las vamos a colocar al horno, coméntanos un poco. A ver, una anécdota que quisieras. Mucha gente, ¿no?, conoce el grupo de Proyección, los conoce a ustedes, pero cada uno de ustedes tiene sus seguidores, sus fans, ¿no? Y esa gente quiere conocer un poco más, ¿no? Más allá de estar en el escenario, más allá de ser, de alegrar, de hacer bailar a la gente, de compartir, ¿no? Porque a través de la música uno expresa mil cosas. Pero detrás del escenario, detrás de las cámaras, ¿quién es Carlos? Por ejemplo, a ver si te gusta la cocina, un poco coméntanos, y una anécdota entre tus viajes. Bueno, inicialmente sí me gusta la cocina. ¿Ya? Cocino muy rara vez, pero cuando lo hago me gusta que salga espectacular. No me gusta que nadie me ayude. Me gusta hacer de principio a fin. ¿Ya? Y soy bastante creativo, hasta en eso. Claro. O sea, pongo elementos muchas veces que la gente no piensa que se debe poner. Por ejemplo, algo saladito, le pongo un poquito de azúcar para que le dé un poquito más toque especial. O caso contrario, algo dulce con
inclusive con un pedazo de locoto. Entonces, me gusta experimentar bastante y crear quizás cosas nuevas para el paladar. Soy casado, tengo 4 hijos, 3 hijos varones y una princesita que es una belleza. Y pues muy felizmente, gracias al apoyo de ellos particularmente. Es importante el apoyo de la familia, ¿no? Porque también tiene su parte ingrata, ¿no? El ser músico, viajar, estar fuera mucho tiempo. Perderte, ¿no?, de muchas cosas. Así es, así es. Pues, muchas veces, pues, mira, por ejemplo, el nacimiento de 2 de mis hijos, mi estado. Ah. Estado, y algo más doloroso todavía, cuando estuvimos tocando en el escenario, no sé si te acuerdas, Ariel, estuvimos tocando en el escenario y mi madrecita falleció. Me llama al teléfono, insistentemente responde y lamentablemente falleció. Son cosas que son tan difíciles, pero son parte de la profesión, esto que amo. Yo amo profundamente lo que hago. Si volviese a nacer 1000 veces más, las 1000 veces más sería músico. No importa, aunque no tenga éxito, porque el verdadero éxito está en el corazón, está en el sentimiento. El éxito está en lo que tú puedas dar al público y hacerlos cómplices con tus sentimientos. Así es una verdad única que acabas de decir. Voy a pedir a mi familia que también escuche, porque realmente ese es así, ¿no? Entonces el trabajo está ahí, el compromiso, y a veces pasan cosas inesperadas y también cosas muy, muy determinantes para uno, como el nacimiento de tu hijo, no estar ahí, es grave. Y no eres el único, por cierto. Seguro que tus colegas... Definitivamente han pasado una gran vida de los músicos. Por lo mismo, ¿no? Sí. Así han pasado por lo mismo. Una de las anécdotas, quizás la que más me acuerdo, ahora que vamos a ir dentro de poquito a los Estados Unidos en febrero, resulta que nos toca una actuación en Cecilia's, en Virginia, en los Estados Unidos, y apagan las luces y yo me pongo, y me ponen al principio, ¿verdad?, mis compañeros, no sé por qué razón, yo creo que por ahí estaba armado la mala intención de ellos. Resulta que me ponen al principio para entrar al escenario. ¿Ya? Justo presenta al grupo, prueba y acción, y apagan las luces. Y ahí había un pretil pequeñito al entrar al escenario, y me tropiezo y prácticamente a punto de caerme agarrado de mi guitarra, enciende las luces, y toda la gente se ríe, pero unas carcajadas. Yo agarro... En pleno escenario agarro el micrófono y digo, buenas noches. Ese es el estilo que tengo para entrar al escenario. Una anécdota estilo, que había pasado a los Estados Unidos. Has tenido, ¿no?, que salvar. Espero ahora que vayamos, que estamos haciendo dentro poquito, no pase lo mismo. Bien. Mientras tanto, tenemos acá los plátanos. Ahora estos los vamos a meter también al horno. Sin sal. El plátano como que de por sí es dulce. Además, la cáscara se la quita. Entonces, pero sí, les puedo dar un secreto. Para conseguir de que el plátano salga esponjoso, ¿no?, hay que cortarlo. Pero, por cierto, no es solamente cortar como la mayoría hace esto. En realidad, hay que cortar de punta a punta. ¿Por qué? Porque en el proceso de cocción, el plátano se hincha, claro, se infla. Al inflarse, entonces, la cáscara se desprende. ¿Sí? Entonces, para ya cocinada, para pelar, tú agarras esto y solito se pela. Claro. Pero si no cortas de punta a punta, entonces se queda pegado, ¿no? El proceso de cocción se pega y evitas también de que se hinche, ¿no? Entonces, ese es otro detalle. Pero más que todo, eso es más para conseguir de que se gordito, sí, esponjoso, ¿no? Entonces, podemos hacer eso también. Pero mientras tanto, ¿por qué tú no nos recomiendas qué tema escuchamos ahora? Mira, estamos justamente promocionando lo nuevo, o ya un poquito antiguo, habíamos lanzado antes de la pandemia, lamentablemente no pudimos hacer la promoción respectiva de un disco entero de proyección que se llama Vuelve a Volar. Ya. Y bueno, yo les sugiero una de las canciones que es bastante de un corte romántico que lleva un mensaje muy importante, se llama Faltó el Amor, la canción. Es un video hermosísimo que está a cargo de Arielito hacerlo el video, toda la hermenéutica, pero encierra un mensaje demasiado importante, que el amor a las personas amadas hay que tirarlas con esos pequeños detalles, hay que seguir regando ese jardín. Muchas veces ya uno se casa o tiene los hijos y ya cambia de forma de tratarlos a ellos. Entonces yo creo que mientras estemos, tengamos vida, mientras sintamos amor, mientras podamos compartir, hay que hacerlo definitivamente, porque es la mejor herencia que uno va a dejar, el recuerdo de haber participado, haber quizás
dado lo mejor de uno para que la otra persona esté mucho mejor, además que se sienta querida. Y lo más importante, no hay que dejar de regar nunca el jardín del amor, no solamente en el amor en la pareja, sino en los hijos a los padres a los hijos, entre hermanos, seres queridos, entre sociedad. Porque se imaginan que si estuviese, quizás te parezca utopía, me pongo a pensar que si en nuestro país estuviese como factor común el amor, la tolerancia, la empatía, este país sería diferente. Yo creo que Bolivia es un país espectacular. Así es, totalmente. Es el mejor país del mundo, pero definitivamente tenemos que cambiar de mentalidad nosotros. Que no nos hagan daño otro tipo de pensamientos. El pensamiento más importante tiene que ser nuestro país lleno de amor entre hermanos. Todo eso y además en vida. Bueno, y el título del tema se llama... Faltó el amor. Faltó el amor. Vamos con el tema. Pero poquito antes vamos a meter esto al horno. Y con eso ya estamos listos para empezar a hacer nuestras ensaladas y esperar que salgan las carnes del horno. Sabes que eso no es verdad. Intentamos callar la realidad sobre nosotros. Es la costumbre de tantos años que nuestro amor llegó a desgastar. No culpemos jamás ni al destino ni a la vida. Culpables somos nosotros, que no supimos cuidarlo. Aquel hermoso jardín se marchitó. Faltó el amor, que no supimos conservarlo con pasión. Te conocí tan pequeña, tan inocente y tan bella. Juntos cruzamos la vida y al final, siempre al final, nos damos cuenta de esta cruda realidad. El segundo tema que estamos disfrutando en este su programa, y mientras vamos a ir conversando, describiendo un poco la canción, y coméntanos también un poco respecto a como grupo, ¿no? ¿Cuáles son los proyectos que tienen a mediano, a largo plazo, querido Carlos, mientras vamos preparando nuestra ensalada, ¿no? Y además disfrutando también de un excelente vinito. Vinito de Doña Evita, desde el Valle de Concepción. De hecho, ahora el lugar donde estamos justamente, en la casa de acá, de la Casa del Ágave, son los distribuidores de este vino, por si acaso. Qué te lo vamos a ver. Excelente. Agradable, ¿no? Antes te lo dije ya. Sí, sí, sí. Ni bien degustado el primer sorbito, realmente espectacular el vino. Y a mí que me encanta, tengo todo tipo. Tengo una pequeña cabita en mi casa. Ah, mira. Que me encanta. Entonces, me encanta coleccionar los buenos vinos, los muy buenos vinos. Tengo vinos prácticamente de todas partes. Y este está espectacular. Ah, y es boliviano además. Bueno, vamos a cortar en juliana esta cebollita. Y bueno, aquí lo que vamos a hacer, te voy a pedir que por favor me ayudes con las quilquiñas, las hojitas, ¿no? A ver, como deshojando margaritas. Exactamente, como deshojando las margaritas. Como los papitos nos enseñaban, ¿no? Claro, me claro. Quiere, no me quiere, mucho, poco, mucho. Nada, hay que llamar a casa. Sí, nada. A ver, querido Carlos, coméntanos ahora respecto al grupo. ¿Qué proyectos se tienen ustedes para Bolivia? Mira, acabamos de grabar una canción, un caporal, para un grupo de danzarines del exterior. Ya. Ha salido bastante bonito. Ese es lo reciente que hemos hecho. Lógicamente no lo vamos a grabar dentro del disco, pero lo hemos hecho como trabajo de proyección.
Tenemos muchos viajes. Tenemos viajes a Estados Unidos dentro de poquito. Tenemos viajes ya programados desde el año pasado a Europa. Este año parece que coincidiremos con nuestros hermanos mayores, los Carcas. ¿Cuántos años ya como proyección? Así como grupo, como proyecto. Bueno, proyección es del año 84. Si no me equivoco, ahorita estamos con cuántos. 38 años. 38 años. Vamos a cumplir 39. Sí. Casi los años que tengo. Tres décadas. Sí. Pucha, casi. Realmente, casi. ¿No? Entonces, no, si estamos. No, entonces sí, estamos de la misma edad, prácticamente. Claro que sí. Y amigos televidentes, ahora nos vamos a otra canción. Porque para el retorno ya estaremos con nuestras cebollas en juliana, el tomate, la quirquiña y el quesillo, ¿no? Este clásico soltero, el callo. Ahora, ¿qué temita nos recomiendan? Pone una canción, aquí está Juan Carlos, precisamente, un tema que hicimos hace varios años, que tiene, sobre todo, en la trama del video, gusta mucho, y la misma melodía, yeah. Es el famoso Richie, tal vez va a contar un poco por qué ha hecho esa letra, Juan Carlos. A ver, a ver. Es un tema que, por el video, que gusta mucho, me gustaría presentar a todos los amigos. Ya. Yeah. Pero se me complica, Emilio. Me ha puesto una situación muy difícil, Arielita. A ver, un saludo, hermano, para que me dé valor. Para que haya valor, para que haya valor. Para que me dé valor. Y yo te traigo tu copa, yo te traigo la copa. Aquí está. Por favor, bueno, famoso Richie básicamente nació. Tengo un amigo personal muy querido. A propósito, le mando un fuerte abrazo a mi hermano del alma, Jaimito Cejas. Un amigo que está un poquito delicado, espero se mejore lo más antes posible. Y él, cada vez que nos veíamos en la raqueta, yeah. El famoso Caquita. Caca me dice a mí en el medio musical, ¿no? Yeah. El famoso Caquita. Y ahí nació esa idea de poder hacer el famoso Richie. Yeah. Pero en realidad es una recreación con un doble sentido. Ya, yeah, claro. Si adivinen. Si escuchan la música, saquen sus conclusiones ustedes, pero es el lenguaje, es el sentir popular de nuestra gente, traducido en el famoso Richie. Bien, ahí les dejamos el tema. Salud. Yo soy el famoso Richie, encanto de las mujeres, el dulce de las moderas, el chicle de las morenas. Yo soy el famoso Richie, encanto de las mujeres, el dulce de las moderas, el chicle de las morenas. Morenita y morenita, no juegues con mis amores, no por ser alta y bonita, vas a jugar a traiciones. Morenita y morenita, no juegues con mis amores, no por ser alta y bonita, vas a jugar a traiciones. Realmente quedamos súper contentos después de escuchar el famoso Richie. Claro, ese ambiente, ¿no? Esas imágenes incitan a compartir en un patio con los amigos, la zayuela, la chichita y las buenas costumbres. Y cuando hablamos de buenas costumbres, la zahraora está ahí presente, ¿no? Acompañada de su llacuita. Y hecho en batán es la idea, pero en esta oportunidad no tenemos nuestro batancito. El batán lo hemos convertido en licuadora. Así es, pero más práctico. No va a perder ninguna esencia. A ver, dale, ¿tú cuánta le vas a poner? Esa.
Generalmente con quirquiña siempre en Cochabamba se come, sí. Con huacataya poco, pocas veces, ¿no? Muy poquito. Pero a ver, tal vez no mucho, tú me dices cuánto, a ver, dos ramitas, cuánto... Yo creo que unas tres ramitas. Tres, sí, ramitas. Tres ramitas, sí, es suficiente. Ahí está, ahí están las tres ramitas de... La salsa picante, para nosotros los bolivianos, que es el único lugar del mundo, la llajua, es el término que solo en Bolivia se puede escuchar. ¿No? Entonces, lo licuamos, ahora nos vamos al último corte comercial, porque el retorno... Ya vamos a presentar nuestro plato, que se nos hace agua la boca. Ya estamos, no podemos esperar. ¿No? Sí. Listo, vámonos al corte y a la cena ya. Un corte y volvemos. No por ser alta y bonita, vas a jugar a traición. Bien, estamos de retorno. Vean nomás esta combinación de colores. Una ensalada criolla que es característica de un pampaco además, ¿no? Entonces, le vamos a echar un poquito de quirquiña, ¿sí? Ah, algo que le falta acá también es el quesillo, ¿no? Entonces, el quesillo. A ver, un poquito de aceite, échamelo tú, por favor. A ver, tú me dices un poquito. Un poco de vinagre. Sí, meterle nomás, así. Tú me dices, hacia por ahí, ¿está bien? ¿Un poquito más? Sí, creo que un poquito más. A ver, ahí así. Entonces, aceite de oliva o aceite de su preferencia. Ahí está bien. Después, un poco de vinagre. Ah, bueno, aquí vamos a aprovechar un detalle. ¿No? El orden también influye mucho. ¿Así? Primero siempre el aceitito, luego la sal. Les explico por qué. Luego recién el vinagre, porque como el vinagre es ligero, entonces como que hace de que la sal se lave y se pueda mezclar mejor, ¿no? Entonces ese detalle, ¿no? A considerar. Y después mezclamos primero y al final ponemos recién el quesillo. Y finalmente ponemos el quesillo. Vamos a pasar aquí un poco, ¿sí? Echamos todo. Aquí. Apastamos un poquito ahí. Ahora sí. Ya empezamos a mezclar. Bien. Ahí tenemos la ensalada. Y ahora vamos a sacar las papas que ya están cocidas. Las vamos a sacar acá. Ahí están las papas. Y vamos a sacar el también platanito. Los plátanos. Están súper cocidas, ¿no? Mira cómo la textura del plátano ha cambiado por el corte que tú lo has hecho. Y las papitas también, ¿cuándo sabemos que están cocidas? Mire. Están calientes. Ya se me echa agua la boca. Listo. Ahora toca sacar las carnes. A ver, veamos cómo está. Espectacular. ¿Qué tal? ¿Cómo espectacular se ve? Está. ¿No? Como decías tú, Ariel, jugoso, ¿no? Con bastante carne. Sí, es la diferencia, digamos, entre lo que es el pampacu cochabambino con otro tipo de platos parecidos como, digamos, la pachamanca peruana, digamos, ¿no? ¿Sabes dónde está la diferencia, querida Emily, querido Ariel? A ver. Es que el chef sin fronteras, como mi papito decía, de primerísima... De absolutamente todo lo que has hecho está espectacular. No, es como todo profesional, ¿no? Cuando uno lo hace además con mucho cariño, lo hace con hace lo que le gusta, no hay razón alguna para que salga mal. Con cuidado. Ahí va una. Vamos a quitarlo para ver. Oh. Wow. ¿Cómo sabemos que también el pollo se ha cocido? Cuando justamente los tendones se van soltando. Es una buena señal que ya está cocida ya. Oye eso, menino. Realmente estamos, ¿no?, con ganas de sentarnos a la mesa y disfrutar, claro que sí, de buena comida y de buena música también, por supuesto que sí, porque después de esto nos vamos a escuchar una cancioncita. A ver, ¿cuál es el tema que nos van a sugerir? Mira, una canción que Proyección ha grabado en el disco Amame. Se llama Sublime Amor, de autoría de nuestro hermano del alma, Yuri Ortuño León, que casi nunca lo hemos tocado los actuales proyectos. No, nunca. Y esta oportunidad vamos a cantarlos Arielito y yo. Bien, y el choclo, la recomendación sería presentarlo de esta manera, ¿no? Y la ensalada de forma separada, porque no se olviden que la ensalada, como es fresca, ¿no? Para los vegetales, el quesillo, todo esto,
malograría ponerle las ensaladas sobre algo caliente, ¿no? Entonces, de esta manera me abundó, abundante, generoso, entonces como para, como es la característica de la comida cochabambina, ¿no? Entonces, nos vamos con la música, ¿verdad, querido Carlos? Sí, definitivamente, nos vamos con la música. Y Arielito va a presentar nuevamente esta canción que vamos a cantarles en primicia, una canción grabada ya en primicia de parte de los dos. Claro que sí, como dije, la canción de Yuri Ortuño, Sublime Amor, un tema que normalmente no tocamos con el grupo, pero lo hemos sacado precisamente porque por la tesitura de voces, ¿no? Porque no cantamos tan alto, nos puede salir bastante bien. A ver cómo nos sale, a ver si les gusta, y pues nos vamos a escuchar esta canción. El encanto de tu amor llegó hasta mi corazón. Reflejada en tu mirada vi una gran ilusión. Tu voz de gorrión, sonrisa de ángel, corazón de miel. Tu voz de gorrión, sonrisa de ángel, corazón de miel. Gaviota que volando vas, quise anidar en ti, y mañana tendré que partir, qué gran dolor en mí. Temazo, la verdad, no, a mí me falta palabras para poder expresar la emoción, ¿no? Y sobre todo después de tantos años que la última vez que hicimos es un chicharrón, ¿no? Exacto. Entonces sí. Estábamos todo el equipo, pero ahorita quiero aprovechar para saludar al resto del equipo, del grupo de proyección. Sin duda alguna hay un compromiso, nos vemos la próxima en tu casa. En mi casa, receta, con una parrilla. Una pasillada, ¿no? Sí. Con esto quiero cederles la palabra para podernos despedir del programa, pues estamos llegando al final del mismo. Bueno, aparte de ser un gusto para nosotros estar contigo, compartir tu cocina, tu capacidad como chef, pues hemos pasado un momento lindo, ahora con el hambre, solo de mirar esto ya se nos hace agua la boca, espero que, me imagino que toda la gente también. Me despido de todos los amigos de Bolivia y todo el mundo que siguen a Proyección, siguen al Chef Sin Fronteras, así que bueno, un gustazo estar en tu programa. No, lo mismo, lo propio. Por mi parte, felicitarte de verdad, queridísimo Emilio. Eres un ejemplo muy importante de lo que es el quehacer culinario en nuestro país. Un referente demasiado importante por todas las cosas que haces y agradecidos por la invitación. Y que se repita esto en mi casa, quedan invitados, hermanos, bendiciones, todo el cariño de su grupo Proyección. Y ya pues prontito estaremos seguramente en algunas de sus ciudades cantando para ustedes. Vengan a saludarnos con todo el cariño que nosotros sabemos corresponderles, porque de eso se trata la vida. Un abrazo. Bien, nosotros agradecidos y será hasta el próximo fin de semana, donde estaremos en otros destinos gastronómicos, turísticos, culturales. Que sea buen provecho, por favor. Gracias. Sí, así. Gracias, Emilio. Buen provecho, hermano.